¿Qué tal, Bandera Gamer? Les habla su amigo Afrotacho y estamos ahora aquí en Call of Duty. Hay que jugarlo, hay que jugarlo ya. Como pueden ver, tengo una partida ya jugada, pero vamos a comenzar de nuevo. Vamos en modo novato porque soy un noob. Permítanme, Bandera, ahorita vuelvo. Todo listo, todo listo. Ahora sí. 9 de agosto de 1942, campamento Tocoa, Georgia. Mañana habrá más marchas y luego circuito de obstáculos con el capitán Foley. Y entrenamiento de armas con el sargento Moody. Todos están muertos de cansancio. Otro tipo fue destinado ayer de vuelta a su unidad. Le suplicó el sargento que le dejara quedarse. Mi unidad, el régimen 506 de paracaidistas, es una unidad de voluntarios. Tengo suerte de servir con esa gente. No preferiría tener a ningún otro vigilante vigilándome las espaldas. Nuestros oficiales nos instruyeron constantemente. Llevo 2 meses entrenando y todavía no he saltado de un avión. El ejército no había tenido antes una unidad aerotransportada. Y eso hace que el mando se ponga nervioso. Y lo que pone nervioso el mando nos hace entrenar aún más fuerte. ¡Ay! Call of Duty. Campamento Tocoa, Georgia, Estados Unidos. De acuerdo, atención. Soldado Martin está en el circuito de obstáculos y hoy se entrenará con las armas. Ok. Antes de empezar el circuito de obstáculos, lea cada una de estas importantes señales y haga lo que digan. Use granadas para dispersar fortificaciones enemigas, atacar. Mueves como un equipo, desplázate siempre de cobertura en cobertura. Recarga antes siempre de entrar en batalla y a lo que haz que se agachen y luego flanquearlos. ¿Cuál me faltó? Bien, ahora compruebe sus objetivos. Comprobará que su objetivo actual está resaltado. Además, su objetivo actual se encuentra señalado por la estrella de su brújula. Según se aproxime a su objetivo actual, la estrella se moverá hacia el centro de la brújula. Ya está lo bastante cerca. Se dará cuenta de que el objetivo ha quedado tachado y que en su lugar tiene otro nuevo. De acuerdo, Martin, abra la puerta y corra hacia el circuito de obstáculos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a correr, a correr, a correr, a correr. Oye, este cabrón me llamó Martin. Soy Afrotacho, compa. Por si no sabes mi nombre. Martin, me alegro de verte. Veo otro cabrón pendejo. Afrotacho, ahí, puto. Bueno, no puto, no, quítalo de puto. Ay, 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 por aquí, por aquí, por aquí. Salte por encima, vamos, Elder, mueva el culo. No está mal, ahora cuerpo a tierra y arrástrese por debajo de la alambrada. Vamos, compas, vamos, vamos. Un juego de allá del 2004, muy bueno, por cierto. Para mis gustos, muy bueno. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, cabrón. Muy bueno este juego, me encanta. Lo he jugado unas cuantas veces. La verdad, lo jugué hace mucho. O sea, unas cuantas veces ya hace rato. Y ahorita me dieron ganas de hacer una serie. Vamos a jugar hasta el último Call of Duty que podamos. El sargento Moody le guiará en el entrenamiento con las armas. El resto permanezcan aquí. Y era tú, güey. Me llamo Afrotacho. ¿Ok? No, Martin. Ese güey es el de Volver al Futuro. Ese güey se llamaba Martin. Mire arriba, soldado. ¿Más arriba? En la torre de observación. Entonces, ¿para qué estás chingando, güey? ¿No que arriba? ¿No puedes decir en la torre de observación? Ah. Uf, la luz me ciega. Que agarre un arma. Para hacerse con más munición, cójala de cualquier arma abandonada que se encuentre del mismo tipo de la que lleve. Acérquese a la valla y dispare 6 tiros contra su objetivo. La precisión dependerá de lo ajustado que esté el punto de mira. Dispare 6 balas más a su objetivo, en posiciones distintas y mientras se mueve. Será más preciso cuando no se mueva, y en posiciones de agachado o tumbado. Estas habilidades pueden salvarle la vida. Cuando su cargador se vacíe, su arma se recargará automáticamente. Pecho tierra, agachado. Vaya a la siguiente zona. Vamos a la siguiente zona. Corre. Coja un rifle Springfield de la mesa y cámbielo por la carabina. Este. Gire a la izquierda, muévase hacia la valla y dispare 2 veces a su objetivo.
¿Le gerré? A ver. ¿Le he gerrado? ¡Qué malo soy! ¿Qué? Ahora, ahí está. Dispare dos veces a su objetivo usando la mira. Muy bien. Espero que le haya quedado claro que tendrá mejor puntería si utiliza la mira del arma. De acuerdo, soldado. Muévase a la siguiente zona. Te iba a matar. Te iba a matar. Cambie su Springfield por una de las metralletas Thompson de la mesa. Salvo que tenga tres manos, solo puede llevar dos armas, además de su pistola y las granadas. Ok. Dispare 10 veces a su objetivo. Primero en la cadera y luego en la mira del arma. Su puntería y acostúmbrese a disparar en ambos modos. Notará un ligero efecto de zoom cuando apunte un arma sin usar la mira. Retroceda unos pasos mientras apunta con la mira. Se moverá más lento de esta manera. En un combate a corta distancia puede golpear a su culata del arma. Esto se llama combate cuerpo a cuerpo. Pruebe con su Thompson. No la fastidie, hijo. Esto va en serio. No. Me salió un mensaje ahí. No sé si lo alcanzo a ver. A no ser que sea tan tonto como feo, se dará cuenta de que cada una es útil en determinadas. Órale. Tonto como feo, cabrón. A ver, hijo de tu chingada madre, ven para acá. Dispare tres veces más a su objetivo. Excepcional, soldado. Proceda a la siguiente zona. Ok. Coja las granadas de fragmentación de la mesa. ¡Cójalas! Arroje una granada a cada una de las aberturas enfrente suya. Uy, es tener que calcularle más o menos así, ¿no? Perfecto. Muévase detrás del poste de hormigón y asómese primero a la izquierda y luego a la derecha. Eso le protegerá del enemigo. De acuerdo, soldado. Vaya a la siguiente zona. Recuerde, soldado. Si le hieren, coja uno de esos botiquines y úselo. Ok. No se haga el héroe. Le salvará en su vida. ¿Quién verga se quiere ser el héroe en una pinche guerra, cabrón? Serán los explosivos. Cójalo, soldado. Ok. Tienen una gran potencia de fuego, así que manéjelos con cuidado. Perfecto. Cuando explotan, no les importa quién tienen al lado. Coloque los explosivos en el muro de ladrillo. Fíjese que aparecerá un cronómetro. En él, corre. Que tiene para sacar su culo de ahí. Ay. Salvo que quiera que se lo vuele. ¡Fuego en el objetivo! Ya su madre. Buen trabajo, soldado. Bien hecho. Mantenga sus. Si se atraviesa la última puerta para salir del entrenamiento, retroceder los circuitos de armas si quieres volver a intentarlo. Ne, ya me voy. Pero antes de irme, monta la pinche escalera, aquí la vi. Escalera. Métete. Ajá, píllate. No puedo subir hasta allá. Ok, vámonos. La guerra es una serie de catástrofes que desembocan a la victoria. George Clement Seau. Vaya, pinche nombre cabrón. Call of Duty. Hasta frillito tengo. Aquí está haciendo frío en mi tierra natal y querida. Está haciendo un frillito muy rico. Me encanta el frío a mí, así que a ver. Pulsa fuego para saltar. A ver, ¿qué dice? Espérame, déjale, subo el sonido porque casi no se oye, ¿no? La operación Overlord, okay. La invasión por aire y mar de Normandía. En la hora H del día D, unidades de infantería transportada atacarán 5 playas. Nombre ver, el código Utah, Omaha, este Gold, Juno y Sword, aquí, en la costa de Normandía. Las playas de Utah y Omaha serán atacadas por 3 de nuestras divisiones de infantería. Al mismo tiempo, 2 divisiones británicas y una canadiense atacarán las playas Juno, Gold y Sword. Las aerotransportadas aterrizarán 6 horas antes de la hora H, antes de los bombardeos aéreos y navales. La 6ª división británica aerotransportada aterrizará aquí, al tiempo que el 101 y el 82 lo hacen en estas zonas. El estuario del río Doose aquí divide las playas de Utah y Omaha. La misión del 101 es capturar el paso del río Doose que une las playas Utah y Omaha y proteger los flancos de la playa Utah. Esta carretera de aquí es la vía principal que conecta a toda la península de Cotentin.
Los alemanes tienen tropas en esta región. Cuando esas tropas se movilicen para contraatacar en las playas, tendrán que desplazarse por esta carretera. El 101 se asegurará de que eso no pase. La compañía Baker, o sea nosotros, ha sido asignada a esta carretera, aquí. Los exploradores, como Martin, saltarán antes que la fuerza principal y colocarán balizas en el suelo para marcar las zonas de aterrizaje. Ah, o sea, y nosotros, sin embargo, ni que decir tiene lo Martin, que ocurrirá una vez nos encontremos frotacho, en el suelo, bueno. Por lo que quiero que todos sepan los objetivos de cada unidad, Martin, tanto del 101 como del 82. También quiero que estudien estos mapas y fotografías hasta que los hayan memorizado. Aterrizaremos detrás del muro del Atlántico, en medio de varias guarniciones alemanas. No podremos esperar ser relevados hasta al menos varias horas después de la hora H. Para esto se nos ha entrenado. Poquito. Buena suerte. Sale, buena suerte. Oh, ya está empezando a llover otra vez. Oh. 5 de julio de 1944, 18 horas. Greenham Common, Inglaterra. En cerca de 3 horas estaré en Normandía. Como uno de los exploradores de mi unidad, aterrizaré por delante de la fuerza aerotransportada. Los exploradores aterrizan antes que la fuerza principal y colocan señales en los campos de aterrizaje para guiar a los pilotos y al resto de los paracaidistas. El mando está mandando primero al aerotransportado en las primeras horas de la mañana para proteger los flancos de la playa de Utah. Con las principales luces, la fuerza principal de la invasión desembarcará en las playas. Durante semanas, la fuerza entera de invasión, más de 175.000 hombres, han estado recluida, prohibiéndosele el contacto con nadie del exterior y sin nada que hacer salvo memorizar mapas y planes de batalla. Estamos todos deseosos de llegar a Francia. Hace unas pocas horas, el general Eisenhower, nos visitó. Si todo esto sale bien, los alemanes se van a llevar una sorpresa endiablada. ¡Ay! ¡Ah! ¡A pelear! Afuera de St. Marine, inglés, Francia. ¡Ahí! ¡Uf! Y esto tiene una calidad de gráficos aceptable. Todo prueba tus objetivos. Se encuentra el sargento Hell. Pero recordemos que es un juego para máquinas viejitas. No, bueno, no viejitas, sino con pocas. Ándale, hay un soldado. ¿Es amigo o es enemigo? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Cuál amigo? Ya me está disparando el perro. Ahí está. Dice, les trae señal el siguiente objetivo. Nada. Ah, por acá. Uy. Mucho tiempo que no juego este juego, bandera. Disculpen, soy disléxico del cerebro. Y vamos a pasarlo, ¿no? Y después de este, la expansión que salió: el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Todos los que pueda pasar los vamos a jugar. Para que ustedes los disfruten. En Facebook van a estar en. Cómo poder jugarlo, cómo conseguirlo, va a estar en Facebook, aquí en YouTube. No, así que visítenme en Facebook para que vean cómo. Este cabrón quedó colgado, ¿no? Ok, aquí los objetivos brillan, así que dice, pues para ver el siguiente, emplazar el dispositivo de radio. Ok. Vamos. Corre, soldado. Afrontar. Ah, cabrón, que hay unos güeyes. Sale. A platicar a otro lado, compa. Aquí hay de esto. Pues las gráficas están bien, ¿no? No están muy bien diseñadas, pero bueno. Es totalmente jugable. What the fuck? Partida guardada. Vamos al objetivo. ¿Aquí? ¡Wow! Los voy a matar. Si matas uno, te pierdes, la partida. Así que nos vamos a matar a nadie. Agáchate.
que agáchate. ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! Uy, vamos. ¿Lo va a matar? No, padre, lo alcanzó a matar, madre. Ahí está, ahí está. No hay nadie, ¿no? ¡Base de juego en esta posición! ¡Ja! ¡Toma! Te alcancé a ver. ¡Ah! ¡Lo mataron, lo mataron! Uy, qué buena batalla, ¿no? Granada. Buah. Vamos a curarlo. Ey, ¿dónde están mis compas? Vamos, 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 métanse, métanse, a ver qué tanto. Ahí arriba, gente. Metidísimo en este juego, vamos. Ay, sí, se ve muy bien. ¿Pero de nadie? ¡Oh! Si la oposición se desarma, tanto mejor. Si se rehúsa desarmarse, si se rehúsa desarmarse, la desarmaremos nosotros. Joseph Stalin. Stalin. Qué partida tan más buena. Parece que nadie ha aterrizado donde se supone que debía. No he visto a nadie de mi unidad todavía. Hoy hasta arrimó. Pero por suerte me he encontrado con alguno de los chicos de la compañía Baker. También tenemos hombres de la compañía Ablett, Doc y Fox. ¡Qué desastre! Estamos preparándonos para capturar el pueblo de ST. Disculpen, bandera. Mere Eglise. No sé cómo se pronuncia porque ha de ser francés. A unas 5 millas de la playa Utah. Nos estamos aproximando a través del campo estrecho con campos de minas a cada lado. El capitán Foley dice que hay 2 pelotones de paracaidistas alemanes en este pueblo. Diría que se nos avecina una lucha seria. Las carreteras de STP María Eglise unen la playa Utah con la autopista principal de la península, lo que nos colocaría justo en medio del contraataque alemán más probable. Mala idea. Muy pinche mala idea. De acuerdo, bueno, chicos, preparaos para moveros cuando yo diga. Ok, let's go, let's go. Go, 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 go. ¿Ya me dijiste o no? No hay nadie. No falta nadie, falto yo nomás. Va. Adelante, adelante. ¿Por aquí, da? Sí, bien, pinches cabrones. Agáchate, agáchate. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oh! ¡Voló!
lo veo. ¡Ey! Una vaca muerta aquí. Una vaca. Ahí de madera. Qué buen juego, Dios mío. Siento que estoy en la guerra. ¿Pueden untar la balacera, pues? No, mi madre. ¿No? Uy, agáchate. Fuego discreción. Con unidad. Go. Salta, compa. ¿De dónde aquí? Esto. ¿Ahí no puedo saltar esto? Bueno. A lo mejor es pecho tierra, ¿no? Entonces, mis compas. ¡Compa! Pero, ah. Compas. Ah, no, pues ahí estábamos, allí por donde mismo. Dios santo. Esto. Por acá a lo mejor, ¿no? Aquí están. ¡Abran fuego! ¡Cubrío! ¡Uy, la balacera! ¡Cómo la puntería está! Alcanzó a aventar el perro. Pedo. Vamos, cúbrame. Bien. Nos hemos matado. Déjame regenerar la vida, por favor.
Tenemos que atravesar esas casas. Moveos. ¿Por acá? ¿Por acá? Ok. ¡Cobertura! Uy. Bueno, ¿dónde están estos cabrones que no los veo? Fuego de cobertura. Acá de este lado. Me agarró cagando el cabrón. ¡Ah! ¿Piensas dar? ¿Por acá no? Me imagino. Listo, listo, listo. ¡Cúbranse! ¡Fuego! ¡Qué metido estoy en el juego! ¡Dios santo! Ya tenía rato que no jugaba un shooter tan bueno como el de Call of Duty, ¿eh?
tuviera de menos una. Mejor. Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar a ver si no me matan. Ahorita que disparen. ¡Ahora! ¡Mueran, hijos de su gran puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me mató ese cabrón que está a un lado! ¡Vamos a continuar! Tierra pequeña. ¿Salió no bandera? ¿Ahora sí salió? ¡Ah! ¡Oh! Y me bajó a mí también. Hay sangrita por aquí, sangrita. Ahí. Es mi compa. 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 Hey, ¿dónde está el otro? Las balas. Uy, ya sé que lo que voy a hacer. Voy a meter una granada por aquí a ver si. Perfecto, se cayó. Ah, chingue su madre. ¡Ah! ¡Me asusten, cabrones! ¡Pecho tierra! Llevo varios, ¿eh?
Aventaré otra vez la de... ¡Flanco izquierdo! ¡Fuego a discreción! ¡Moveos! ¡Fuego de cobertura! Oh, ¡no hemos matado a todos! ¿Es compa? Es compa. Es compilla, el compa es compilla. Es tú también eres compilla. Creo que no son compas. Es un puro cabrón. Está cabrón, está cabrón, está cabrón. Cuatro, una granada, una granada. ¿Los he matado? ¿Qué cabrón? Cinco saludos, a ver. ¿Por acá? ¿Qué hay? Ándale. ¡Me muere! ¿No hay nada aquí? No sé, embalazos aquí. Ah, hay que poner esta madre acá, ¿eh? Fuego en el objetivo. Let's go, let's go, let's go. Tiene un puesto de ayuda aquí. Despejado. Despejado abajo. Área segura. Aquí despejado, jefe. Qué intenso juego, Dios santo. Call of Duty. Qué juegazo, señor. Disculpen si hablé muy poco, pero es difícil, créanme. Muy pinche difícil estar concentrado en el juego y estar hablando. Todavía no me... pensé que era un cabrón. Todavía no me acostumbro. Pero bueno, ¿no? Creo que aquí este güey habla ya, ¿no? A ver. De acuerdo, soldados, descansen. Pero antes, aguantaremos hasta que recibamos refuerzos. Pero este no es más que un pequeño pueblo. Ok. Nuestro trabajo acaba de empezar. Para aquellos que sea la primera vez, bienvenidos al espectáculo. Ah, gracias. Para aquellos que ya lo habían hecho antes, créanme, no han visto nada todavía. Okay. Volveremos a colocar las ametralladoras alemanas en un perímetro defensivo. Mantenga la guardia y a sus compañeros en mente. Buen trabajo. Ah, gracias, gracias. Ok. Pues se ha acabado aquí la partida. Aquí le vamos a dejar, ¿no, Bandera? Ya llevamos unos 20 minutos. Uy, disculpen si no hablé mucho, pero... pinche juego me metió mucho. Así que... pues nada, Bandera. Coman frutas y verduras y nos vemos. A ver, el siguiente nivel lo vamos a dar antes de irnos. Cargando Call of Duty. Dice Setemeris, a esta hora ya deben haber desembarcado los muchachos en las playas, aunque solo están unas pocas millas de distancia, ahora nos parecen millones. No tenemos radio y estamos completamente desconectados. El capitán Foley tenía razón. Nos enfrentamos a un pelotón o más de paracaidistas alemanes cuando tomamos anoche el pueblo. Hoy lo defenderemos contra el contraataque alemán. Todas nuestras defensas son robadas. MG-42 enemigos. MG-42 enemigos, bueno. Ah, sí, las madres esas armas, ¿ah? Panzerfaust para defensa antitanque y el pueblo mismo. Fuerza aérea y armada han organizado un buen espectáculo esta mañana, desatando un infierno en esas playas. Una cosa es cierta, los alemanes saben que estamos aquí. Queda saber si eso hará que queden de vuelta y corran, o si se ablandarán sobre nosotros. Pronto lo sabremos. Uy, pronto lo sabrán, Bandera. Aquí le vamos a dejar. Qué buena partida nos acabamos de jugar. Pues bueno, Bandera, síganme en mis redes sociales. Aquí abajo en la descripción del video se los dejo. En Facebook, Twitter. Y también... ay, ya se me olvidó lo que les iba a contar. Qué pendejo estoy. Bueno, Bandera, a ver si me acuerdo. Y después se los cuento en el siguiente capítulo de Call of Duty. Esto ha sido todo, Bandera, por hoy, por este video. Gracias por haberlo visto. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos mis seguidores aquí en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y nos vemos hasta la próxima. Coman frutas y verduras. Hasta luego.